está mi padre? Ha recuperado el sentido, pero aún no ha remitido la fiebre. ¿Han avisado a mi hermano ya? Sí, ya está en camino. Vuestro hijo Diego está aquí. ¿Cómo estáis, padre? Diego, al mirarte veo a tu madre, la portuguesa más hermosa del mundo, que me fue arrebatada tan pronto. Por favor, padre, no penséis ahora en ello. La muerte nunca es bella, Diego. Aunque llenemos el sepulcro de oro, lo hacemos porque fue hermosa la vida. Pero en el trance último, basta con que Dios nos acompañe, como decía la Santísima Reina Isabel. ¿Pero quién piensa ahora en el oro, padre? Yo. Porque ese brillo codicioso al final nos iguala a todos. Hijo, esto se acaba. Y ahora empieza vuestra lucha por la justicia. Los príncipes olvidan con frecuencia lo que firman, lo que prometen. Escúchame, escúchame bien. Pisad los talones al rey Fernando hasta que os preste atención y cumpla con lo pactado. No daremos tregua ni al rey ni a los príncipes, pero sosegaos, padre. No puedo. No puedo hacerlo. Nadie puede negar nuestros derechos. Tranquilizaos, padre. No merece la pena que en estos momentos penséis en todo eso. ¿Por qué has tardado tanto? En la ciudad, gente de toda condición me pregunta por vos. ¿Y qué le respondes? Que estáis bien. Que estáis preparando un viaje importantísimo. El más importante de todos. Hernando, hijo, acércate. Sabes, cada uno de los viajes fue importante. Como el de veros crecer a ti y a tu hermano juntos, en medio de mapas de marear y de portulanos. Fueron momentos de felicidad. Los reyes de Castilla por fin empezaban a tomarme en serio. Pero ahora es necesario que estéis más juntos que nunca tú y tu hermano. Hernando, tú llegaste a ser testigo de la aventura. Pero este último viaje tengo que emprenderlo yo solo. Quisiera acompañaros de nuevo, padre. No. Escribe por mí la verdad. Escribe toda la verdad. Lo haré, padre. Lo haré. ¿Qué hago con los yerros y las traiciones? Dar cuenta. Aquellas gentes y aquellas tierras conservaban la huella del paraíso, y al descubrirlas
Fue como regresar a él. Pero tú sabes que se desataron las intrigas, los intereses, los motines, las matanzas por tanta ambición creada. La historia no debiera ser más que una justa reclamación bien planteada y mejor escrita. Así será. Se dice que Américo Vespucho tiene el favor real para nuevas empresas. Lo sé. Es un hombre de bien, aunque no sé qué me inquieta más, si su declarada fidelidad o su descarado interés por mis cartas de navegación. El interés ha convertido a muchos de mis amigos en traidores. No te fíes, Hernando. No te fíes de él. No te fíes de nadie. Me envía el Santo Oficio con la misión de impartiros los santos óleos. ¡No oséis tocar esa carta! ¡Dádmela! ¡Dádmela! Fue escrita por la propia reina. Ni aquí, ni en las Indias, ha tenido causa alguna el Santo Oficio. Os recuerdo que el Santo Oficio... ¡Soy el virrey de las tierras conquistadas y el almirante de la mar Océana! Y ordeno que levanten el vuelo estos pájaros de mal agüero. ¡Fuera! 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 ¡Dejadme solo! ¡Dejadme solo! ¡Quiero morir tranquilo! ¡Fuera! ¡Quiero morir en paz! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Esto es inaudito! ¡Vámonos! Pero no quedará así. Daremos parte inmediatamente. Es por culpa de los delirios. De nuevo. Os agradezco que hayáis venido. Gentes de todas las lindas vienen a despedir a vuestro padre. No se ha movido de ahí desde hace días. Vayan pasando adentro. Yo iré enseguida. Qué alivio que hayáis venido, padre Marchena. No, almirante. Soy fray Hernando de Talavera, el confesor de la reina. Padre Marchena, únicamente con vos puedo compartir un secreto de confesión que me corroe. Pero yo no soy... Padre,
Decidme. Callé cosas ante los reyes. Yo sabía muy bien que había tierra firme al oeste, que ya había sido vista y que además estaba más cerca de lo que la gente imaginaba. De allí precisamente había llegado un piloto, Alonso Sánchez de Huelva. Tengo bien guardada su bitácora, sus mapas, sus anotaciones. Yo sabía que Toscanelli estaba equivocado. Eso solo prueba que vos teníais razón. Que vuestras intuiciones eran ciertas. Dios atizó vuestro sueño para que nosotros abriéramos los ojos. Yo comprometí también a Dios y a la Santa Madre Iglesia en la aventura. Había que reducir musulmanes y hacer nuevos cristianos. Lo importante es bautizar, os decía yo. Y vos me respondíais, bautizaremos. ¡Qué cielo! ¡Oh, qué infierno me espera! Quizá un destino trágico, como el de aquellas pobres gentes sorprendidas en su inocencia y en su paraíso intacto. Es misericordioso. Ego te absolvo. A peccatus tuis. In nomine Patris et Filii no, et Spiritus. No, aún no, mirante, aún no. Recibiréis el perdón. No habéis de prolongar así vuestro tormento. Que Dios os guarde. Lo olvidaba. Aquí tengo algo para vos. ¿De dónde? Pero él está aquí. Lleva días sentado ahí fuera, esperando a que lo recibáis. ¿Pero por qué nadie me ha advertido de su presencia? Que pase. ¿Qué pasa esa criatura del alba? Ya se fue. Siempre llegamos tarde a las cosas hermosas. Fray Hernando, ayudadme. Tengo que levantarme. Quiero ver por última vez las cigüeñas de Valladolid. Thank you.